el puesto fue otorgado gracias a los 47 microgramos por metro cúbico de contaminación en el aire, cuando el valor máximo aceptado es de 10. El estudio de la OMS está basado en factores tales como uso de combustible, aumento de medios de transporte motorizados y deficiencias en el consumo energético de oficinas y hogares. En Venezuela, los vehículos automotores en las grandes ciudades, las emanaciones industriales de muchas fábricas con las ciudades, la incineración de basura, ya sea de origen doméstico, industrial o municipal, serían uno de los principales factores de contaminación. Hace poco en la Organización de las Naciones Unidas, el principal problema ambiental, el principal problema del mundo era el tema ambiental. Y Venezuela tocaba que iba a luchar o que está luchando contra ese tema, a la cual nosotros los guayaneses, los de nuestro municipio de Caroní, vemos con totalmente mentiras y falsedades este gobierno que ha dicho que el sector de nuestro país no genera contaminación. Hoy Cambalache genera un alrededor de más de 500 toneladas diarias de desechos sólidos y a menos de 1000 metros se encuentra la desembocadura del río Orinoco. El representante de la Cámara Municipal de Caroní en Bolívar, al sur de Venezuela, se refiere al vertedero de basura Cambalache en Ciudad Guayana, creado sobre una extensión de 10 hectáreas para una duración de 13 años, lo cual ha sido rebasado tras 20 años extendiéndose a 14 hectáreas, en donde se procesan más de 500 toneladas de desechos sólidos en una ciudad que de por sí ya genera contaminación por ser industrializada. Quienes habitan en los alrededores de este vertedero diariamente tienen que lidiar con el smog que hace presencia todas las mañanas. Y bueno, la contaminación se vive todos los días, que a veces tratamos con servilletas taparnos, pero la señora que de limpieza ya fue a, no, el médico de la especialidad, pero le dijo que era una, tenía los pulmones una persona de haber tenido 30 años fumando y solo llevo 8 años trabajando aquí. Se pudo conocer que miembros de la Cámara Municipal tienen previsto discutir en sesión plenaria el destino de este vertedero de basura que afecta directamente a más de 1000 personas. Desde Ciudad Guayana, Venezuela, Ayerín Castelar,